Me parece que primero hay que ponerlo en el contexto de la trascendencia que tiene esto que acaba de encontrarse. Pero tenemos que ver cómo es en la historia, no argentina, mundial, mundial, que desde el punto de vista este, económico, político, económico eh, del Estado, lo que se ha hecho es un milagro. Y que todavía no lo pueden entender en muchísimas partes del mundo. ¿Por qué? Porque todo se podía tocar menos lo que eran los grandes compromisos de carácter económico. Estos archivos, yo creo que cuando se haga la clasificación, que va a demorar un poco, nosotros estamos deseosos de que esto termine inmediatamente, pero este, va a tratar, van a tratar de hacerlo lo más rápido, pero hay una clasificación muy delicada. Y se están encontrando cosas que no se puede creer. Esto nosotros venimos desde el año 83 y el día que descubrieron este, los archivos, que fue el 4 de noviembre, era el día justo que cumplíamos nosotros 37 años que fuimos secuestrados, que fuimos este, y dirigidos en toda esa este recorrido este que era un verdadero infierno. Nosotros no estamos en contra de nadie. Estamos tratando de que la justicia sea el factor desencadenante de toda la lucha que llevamos exactamente hace 37 años. Entonces, lo que dijo esbate la dijo un, que es lógico que lo diga. Dijo un pedacito muy pequeño, no puede hablar él, no debe hablar tampoco pero eh, es, las cifras que se han sacado de los centros financieros que componía clarín y componía la nación y que componían otra serie de grupos que son mucho más grandes todavía este, bueno eh, me parece de enorme importancia todavía todavía hay segmentos de poder este o nichos como le llaman este que todavía no 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 están en la dimensión que el tema tendría que tener. Pero eh, no pidamos todo, vamos avanzando y vamos avanzando bien. Entonces, no, 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 esto no se hace de la noche a la mañana, esto hay que saberlo, esperar, nosotros demasiado paciencia que tenemos, pero bueno, eh, Dios dirá que prontamente se dé la justicia como la esperamos.